Muy va. ¿Y ese cochino? ¿Por qué brilla? Hola chicos, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en persecución del cochino brillante. acabáis de ver ahora hace un momentito. Espero que no me deje por mentiroso. A ver, lo pondré de todas maneras porque ha sido un momento muy gracioso. ¿Dónde estás? Ay, míralo, está allí. ¿Y por qué no brilla? Vamos a saltar por aquí. Ay, ay, por Dios, por Dios. Hace un momentito este jabalí estaba brillando. Estaba brillando, de hecho lo habréis visto. Lo que no estaba ni comentando ni nada, porque no estaba preparado. Estaba aquí preparando las cositas, el cronómetro y demás, ¿vale? Pero bueno, lo habréis visto, entonces sabréis que no ha sido cosa mía. Permitidme que le baje un poquito de volumen. Ahora sí lo dejaremos. Que hemos estado escuchando música hace un momentito aquí para ambientarme. Vale, vamos a subirnos a la barca ya de una maldita vez. A ver si. Venga, vamos a hablar Podemos con. zarpar en cualquier momento. Súbete a la lancha cuando estés. Venga, pues ya, vámonos. ¡Let's go! Vamos, Reyes, baja. ¡Bájate de ahí! Lara, Ah, no, no, que lo vamos todos, ¿qué vas ¿vale? a encontrar ahí? Pensaba que iba a ¿Verdad? ir yo ¿Quieres sola. saberlo? Yo sola, No, ¿eh? pero deberías decírmelo. Si no tiene ni idea, casi. El alma de la antigua reina del sol está atrapada en un cuerpo. Su Sí. furia es lo que desata las tormentas. Si Oh, tenemos destruimos un el arma cuerpo, montada las y todo. tormentas pararán. Ya. ¿Y para qué quiere Matías esa alma? No lo sé. Y eso es lo que más miedo me da. Mira, ya A sé que ver, de este arma plan es montada. una locura. Tenemos Sí, dos. lo es. Pero ahora es lo único que tenemos. Adelante con él. Bueno, parece que Reyes empieza a confiar un poquito más en nosotros. Eso está muy bien, ya que cuando le avisamos de. No le avisamos, le dijimos, oye, que Whitman no es trigo limpio. No, no lo elegimos así. Sino que lo dejamos caer y no nos hizo mucho caso, así que. Está bien que ahora nos haga caso. Venga, vamos, va. Adelante. No. No, voy a ir yo Quiero solo. que tú y Reyes vigiléis la entrada principal mientras yo voy a por Sam. Siempre, ¿Prueba siempre de va entrar sola. sola? Cuantos más Siempre. entremos, más posibilidades de que nos vean. Vosotros quedaos aquí y acabad con tantos cabrones como podáis. Esa Pero no boca, solo Lara. serán los Solari, habrá otros. Samuráis, la guardia de la tormenta. Mira, tenéis que disparar a cualquiera excepto a mí y a Sam. A ver. Pajarito. No es una despedida. No pienso despedirme. Qué majo es. Te Aunque cubrimos tenga esa una parte. nariz muy grande, es más majo. Venga, va. ¡Let's go! La Riel me recuerda a la. Ay, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo cómo se llama. Ay, algunos me vais a matar. ¿Cómo se llama la? Madre mía, esto no ha escalado nada. ¿Cómo se llama la negrita? La negrita de The Walking Dead. La de la katana. ¡Ay, qué mal! Mira que me encanta The Walking Dead, pero como han hecho este parón, ya se me olvidan muchos nombres y se me han olvidado muchísimas cosas. Vamos a ver. Ahí estamos. Vale, perfecto. Venga, va, subamos. No entiendo por qué me va esto. O sea, no me va unos. Bueno, ahora está subiendo. Es que tengo aquí abajo justo los FPS, ¿vale? A los que me va ahora mismo la grabación y el juego y tal. ¿Veis? Ahora me va a 30. Vosotros no lo veis, ¿vale? Aquí hay uno, aquí hay uno. ¿Es Sam? ¿Y Withman? Ah, mira, sí, es el este, el. ¿Quién es El este guardián de Matías. la tormenta? Gente, se encargan de proteger el monasterio. Esperan que la persona que nos ha traído a su nueva reina finalmente se la presente. A ver. Sí, claro. Ya he visto antes tribus arcaicas como esta. El Withman este, madre mía, es que Ten tiene. tu premio, James. Mira, ¿Qué haciendo? qué guapa le han puesto Soy el doctor James Whitman. Vengo en a solo Sam, ¿eh? alma. Os traigo a vuestra nueva reina. Matarlo, matarlo. Vuestra reina. ¿Cómo es, cabrones? Sí, vuestra. Yo. ¡Matarlo! ¡Hala! Ahí llevas. Ah, se lo acaban de cargar. Demasiado poco. Ahí va. Sam. Estoy. La verdad que estoy más metido en la historia que de costumbre, ¿eh? Lo estaré notando
en lo que viene a ser mi escaso comentario en el gameplay. Pero es cierto, estoy muy metido ahora mismo en lo que viene a ser en el gameplay, de verdad que sí. Vale, ahí podemos, sí, de hecho tenemos que ir por allí. Vale, vamos a tirar una flechita para allá y tenemos que subir por ahí, por el lateral. Venga, vamos a... Ahí. Pues ya digo, estoy más metido en la serie que de costumbre, ¿eh? O sea, estoy atento a todo, más incluso que de costumbre. ¿Por qué será? No, la verdad que lo que es este juego te atrapa muchísimo y eso es algo bueno, eso es algo muy bueno en un juego porque no todos lo consiguen, la verdad. Vale, estamos guardando partida, así es. La guardia de la tormenta. Sí. Vale. Aquí hay munición. Vale, tenemos. Ahí tenemos, mira, ahí tenemos a un guardia. Está rezando. Vamos a quedarnos aquí. Vamos a esperar que pasen y nos cargaremos a este tipo de aquí. Aunque parece que lleva el casco. No, se han ido. ¿Qué demonios? ¿Por qué me aparece esto en rojo? ¿Lo podría haber explotado? ¿Y no me he enterado hasta ahora? No, es que creo que tenemos que ir por ahí. Sí, así es. Vale. Lo podría haber hecho explotar, pero bueno. No, es que no explota, esto se quema, vale, ya me enseñaba a mí. Ahí estamos, un agujerito. Vale, vamos. ¡Let's go! Hace un momentito estaba hablando por Twitter con Sergio García, ¿vale? El chaval del que os hablé en dos o tres capítulos anteriores a este. ¿Qué? Ah, vale, iba a decir, digo, la antorcha, Lara. De que tenía ganas, mira, el gigante. De que tenía ganas de terminar esta serie. Vamos a venir por aquí. Fijaros, madre mía de Dios. ¿Tenemos que seguir andando? ¿Me van a pillar? Yo no sé cómo no me ven. O sea, esto es broma. Nada, aquí no. Aquí no pasan, aquí no paran, quiero decir. Que va, aquí tengo que seguir y ahora. A ver. Madre mía de Dios, colega. La de gente que hay aquí, para que me encuentren, ¿sabes? Aquí, arriba hay gente. ¿Qué demonios? ¿Qué tengo que pasar por aquí? Pero, ¿qué dices? Pero que me ven. ¿Que me ven? ¿Estamos locos o qué? A ver, es que tengo miedo. Vamos a intentar pasar, pero insisto que me... Que no sé exactamente lo que hay que hacer, ¿eh? Vale. No sé si deberíamos de matar... A ver... Cuidado, Sporty. Fijaros la de gente que hay aquí. Si es que... A ver, esto me da a mí que es una especie de puzzle, ¿vale? Una especie de puzzle, el cual ahora mismo no sé... Exactamente, a ver. Tenemos aquí algo. Vale, nada. Digo, a ver si... Con lo que registramos aquí dentro... Nos da alguna pista de lo que tenemos que hacer exactamente. A ver, estoy yo por coger y pegarle un tiraco al que le da la campana, ¿vale? Pero es que no sé exactamente lo que pasará. Vale, me parece a mí que no. Vale, no. Pobrecita mía, Lara. Sporty, ¿por qué te ríes? Si... No me río, es... Vamos a seguir, va. Se ve yo que no tenía que hacer eso. No haga ruido, Lara, no haga ruido. Vale, a ver lo que tengo que hacer exactamente, porque no sé lo que tengo que hacer. Seguro que lo he tenido en mis morros, pero no sé. Se me ha tenido que pasar por lo alto, seguro. Venga, a ver, vamos por aquí.
Es que por aquí... ¿Dónde voy? ¿Por aquí yo? No puedo ir por ningún lado. Y por aquí está esto cerrado, a no ser que haya un agujero y no lo haya visto. No, por aquí no se puede ir. A ver, ¿cómo demonios llego yo ahí? A ver, Sporty, a ver, hijo, concéntrate. Vale, tengo que pasar, tengo que llegar ahí. Sí, tengo que llegar ahí, pero ¿cómo llego ahí? ¿Cómo puñetas llego yo ahí? Es que es de locos. A ver, necesito ayuda, urgentemente. No sé qué hacer, tío. No me creo yo que no sepa qué hacer ahora mismo. Es que como baje, vamos, es que me liquidan, pero totalmente. Tengo que ir por aquí, me parece a mí. ¿Por qué? Porque por aquí no puedo ir. No, es que no sé dónde tengo que ir. Ostras, qué mal. No. Ahí va, chicos, no sé qué hacer, ¿eh? Qué mal. A ver. Ay, perdonadme. ¿Qué puñetas tengo que hacer, tío? ¿Cómo llego yo ahí? Es que no se me ocurre nada. A ver, Sporty. Vemos a estos de rojo que están marcados y no entiendo el por qué. Vamos a disparar aquí, es que no sé. No. ¿Por qué aparece más una zona más en rojo? El chaleco de ese hombre. Ay, señor, no sé qué hacer. Porque por aquí no hay nada. Qué mal rollo, tío. Ah, espérate. A ver si tengo que llegar antes que él. Por lo que sea. ¿No? Sí, bueno, ¿y de qué me sirve esto? Ahí va. Vale, ¿y esto de qué me sirve exactamente? Es que me da mi... A ver... ¿Puedo darle yo al...? A ver, chicos... No. No sé qué demonios hacer. Porque si me tiro ahí, vamos, estoy más muerto que... Que muerto. Digo, a ver si puedo coger... No sé qué hacer, tío. Me estoy volviendo loco. Ahí va, colega. Yo creo que voy a pausar el vídeo y en cuanto me entere de lo que tengo que hacer, seguiré. Porque no puede ser, hombre, que estéis aquí mirando aquí el vídeo para... Para nada, ¿vale? Llevamos 14 minutos y no hemos... adelantado nada. Qué maldita rabia. Es que no sé qué hacer. Están tirando el tipo ese. Tú, nada, que te caes. Nada. Vamos a hacer esto porque si no me puedo tirar aquí hasta las tantas. Una pequeña transición, ¿vale? Hasta que averigüe bien de lo que tengo que hacer. Y ahora nos vemos, ¿vale, chicos? Hasta ahora. A ver, ¿por dónde demonios se va? Me estoy echando la picha a un lío ya. A ver.
Que me he pinchado. Me acabo de pinchar con los cristales, de verdad. A ver. Sí, me pincho. Por aquí, esto. Venga ya, me cago en la madre que te parió, colega. ¿Y antes por qué no te has colgado? Ay. Pues bueno, chicos, no sé si habréis visto esto o no, pero bueno, llevo aquí un ratito aquí probando esto y lo otro y no había manera. Y ahora lo he encontrado, ¿vale? Voy a salir de esta, sí, hija, sí. Así que... Vale, bajo un poquito de volumen. No te cabres, no te cabres. No entiendo por qué antes no se había colgado. O sea, juraría que había saltado también al mismo sitio, pero... Parece que nada, niño, que no había manera. A ver, vale, ahora tenemos que saltar ahí. ¡Qué rabia, tú! ¡No! ¡Sube! ¡Adiós! Ya me han visto. Vale, chicos, mil disculpas, de verdad, lo siento muchísimo. Hablan japonés. Siento mucho, chicos, que hayáis tenido que ver esto, ¿vale? ¡Corre! A mí no me gusta nada esta cámara. Y que bueno, y que tengáis que haber aguantado, pues... El hecho de no hacer nada, ¿no? Pero bueno, imagino... ¡Hala! ¡Qué extraño, tan extraño! Como siempre. Siempre es un extraño muy extraño. Ahora que he visto eso de hablan japonés, tengo que coger y comentaros de que... Esta chica es que es perfecta. Tengo que hablaros y daros un detalle de que estoy aprendiendo a... Estoy aprendiendo Yatsu. Para los que no sepan lo que es Yatsu... Es una terapia originaria de Japón, ¿vale? Donde se utiliza... Uy, que era la F. Idiota, es por ti. He dado a la Q, no sé por qué. Donde se utiliza lo que es la parte de los dedos, ¿vale? Y las yemas de las manos, ¿vale? Y estoy aprendiendo a... Yatsu, vaya. Hay dos Yatsu en el tema de masajes, ¿vale? De tratamientos, vaya. Después también es el Yatsu, que también viene, me parece, de las artes marciales y tal. Ese no es el caso. Por el momento. Vale, pues mira, aquí tenemos un campamento para guardar. Me parece que vamos a guardar... ¿O no? Es que me da mucha rabia lo que ha pasado. Me da, pero muchísima rabia. La oración que he encontrado, bueno, vamos a guardar, a ver. Decía que un alma en un cuerpo en descomposición... A ver, cuento una cosita. Sé que está hablando de la última reina del sol, pero no sé qué tiene que ver Himiko con todo esto. Pues... Era la primera reina. Por algún motivo, Matías cree que Sam está relacionada con esto. Y eso no es buena señal. No. Maldito Whitman, harías cualquier cosa por una historia. O sea, Whitman ese que... Sé que esa cámara ritual encierra la respuesta, pero no va a ser fácil entrar. No, para nada. Está bien protegida por la guardia de la tormenta. Sé tormenta... Que esto, pero tengo miedo de lo que pueda haber dentro. Ay, por Dios, perdonadme. Me debería haber puesto la mano en la boca, pero si no fuera dicho nada, fuera dicho, es por ti, ¿qué le pasa? Porque está callado, ¿no? Me ha entrado un bostezo y tenía que expresarlo. Lo que os quería comentar es que en el capítulo anterior me quedé justo pues aquí, ¿no? Lo que es en el equipo y tal, que nos dio una mejora y tal. No he hecho exactamente nada, ¿veis? Tengo aquí un punto de habilidad y todo, el cual vamos a subir ahora mismo. Superviviente, cazadora... Luchadora, es que las luchadoras que me mola. Tus ataques tras esquivar son aún más certeros y te permiten matar prácticamente a cualquier enemigo. A ver, vamos a mirar a los otros. Cazadora, superviviente. Consigue recompensa adicional al saquear cadáveres de animales y suministros de comida. Nada. Conseguirás restos adicionales si saqueas minuciosamente cadáveres de animales. Es que yo no suelo matar animales, no es por nada. Eso tampoco me da mucho para allá. Cazadora, a ver. Apuñala con flechas a los enemigos para conseguir recompensas adicionales y desbloquear el visor con retículo. Anda. Ejecuta a los enemigos a quemarropa para conseguir más recompensas y desbloquear el visor con retículo. Remata con el fusil a los enemigos aturdidos e incapacitados y consigue experiencia adicional. Dispara a los enemigos con la escopeta desde cerca para pararlos en seco y conseguir recompensas adicionales. Este es que el de la escopeta, como bien sabéis... ¡Ahí va! ¡Hola, cómo mola! A ver... ¿No? El que más mola es así... ¡Ostras! Y este era el de las flechas. No, este mola. Este mola mucho.
Tira, 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 tira. Vamos a pegar un escopetazo en la cabeza a uno. ¡Qué leches! Vale, lo que esto es de cazadora. No sé por qué demonios. Bueno, vale. A ver, vamos a mirar a ver si podemos mejorar algo del equipo. Y vamos a dejar el gameplay, sí, porque lo tonto. A ver. Nos dieron para mejorar el fusil, si no me equivoco. Ahí está. Oh, tenemos un silenciador, sí señor. Vale, pues mira, no vamos a mejorar nada. Me parece que vamos a guardarlo para el silenciador, creo. Unidos, aumenta una velocidad de recarga. ¿Y esto es? Que expulsan metralla al detonar, incapacitando a los enemigos. Ostras. Es que hay muchas cosas muy suculentas, ¿sabes? Permite recargar más rápido al no tener que cargar los cartuchos de uno en uno. Ah, claro. Esto también mola esto. Ostras, esto... Ya está. Tiramos la casa por la ventana, chicos. Vale, pues ya está. Pues hasta aquí el capítulo de Tomb Raider, Lara Croft. Siento mucho ese pequeño contratiempo, vamos a llamarlo, ¿vale? Lo siento mucho de verdad. Y ya está, chicos. Está dicho todo por mi parte. Espero que os haya gustado. Un abrazo enorme. Besos a repartir. Y hasta luego. Chao.